6 minutos pasaron de las 10 de la noche, como te habíamos anunciado cuando arrancamos el programa. Estamos en comunicación telefónica con Bruno Larocca, periodista especializado en rock y en música. ¿Cómo andas, Bruno? Buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Todo tranquilo? Estamos muy arriba acá, ¿viste? Porque arrancamos con esto, la música al palo, y uno por ahí está en su casa, ¿viste? En la pasividad del lunes a la noche, con los pibes durmiendo, ¿viste? Bajito. ¿Cómo andas vos? Todo bien, acá, esperando la llamada a ustedes, está viendo unas cosas también, un laburo que tengo que hacer y nada, sí, comí recién también, así que... Ay, te estamos escuchando un poquito cortado, a ver. ¿Sí? A ver, háblanos, habla un poquito seguido ahí, a ver. A ver ahora si me escuchan mejor. Ahí te están escuchando bien. Ahí sí. Me parece que sí, me parece que sí. Bueno, y busco otro lugar. Sí, no. El año, ¿no? Bruno, movete un poquitito. Si te podés buscar otro lugarcito, porque está como cortado. O un fijo. Si no un fijo, vamos a un fijo. A ver, intentemos moverte, a ver. Levantá la mano izquierda, Bruno. Bruno, levanta. Saluda. A ver, un cachito que me estoy... unas cosas del lugar. Andate de lo del vecino. También, no, vecino. No, estoy como en un lugar que es como mi escritorio ahí medio cerrado, ¿viste? Es como un búnker cerrado. Tu covacha, sí, hemos visto alguna foto de ese lugar ahí donde tenés libros, exacto, discos. Sí. Es un ambiente que tengo ahí, todo ahí. Y bueno, este está medio cerrado y cada vez con más cosas apiladas, cada vez más revistas. Así que cada vez entro... apretado. A ver si ahora me escuchan mejor, ya me moví, ¿eh? Ahí te escuchamos mejor, sí, el lugar que todos tenemos y no sabemos dónde meter cosas y cosas, claro. que vamos sumando y demás. ¿En qué estás trabajando? Te pregunto así rápidamente, ¿se puede contar o no? No. Sí, es en una nota, es una nota larga, músico, una nota bien escrita, para gráfica. Bien, la verdad que, bueno, lo dijimos hace un rato, tuvimos la oportunidad de leer la de los Rodríguez, la Renga y demás, que fueron notas de etapa y algunas más. Se ve que más allá de tu capacidad, que es excelente, digo, que estás pegando esas notas importantes, largas, y eso te vas agarrando confianza ya de muchos años, ¿no? Pero digo, que te den la posibilidad de una nota de etapa, me imagino para vos está buenísimo. Sí, la verdad que son un poco las notas que a mí me gustan, nunca me gustaron las notas de los diarios, por ejemplo, o de portales de noticias, esas notas que son cortitas, muy escuetas y se sacan así a las apuradas. Siempre me gustó más el periodismo, digamos, como algunos lo llaman, de largo aliento, donde son notas largas y que llevan un mes, dos meses, tres meses de entrevistas, de buscar material, archivos. Siempre me gustó hacer ese tipo más de trabajo, así que tener la oportunidad en Rolling Stone ahora de Juan Ortelli, gran director ahí, que confía en esas notas de etapa que se hacen contrarreloj muchas veces. Nada, es una gran satisfacción, sobre todo cuando la ves impresa, terminada, ya que pasó lo peor, que es ese cierre maldito que hay en gráfica, ¿no? Seguro. Bruno, bueno, decidimos hablar de Los Redondos toda la noche y música y demás, y dijimos, ¿de qué podemos hablar? Bueno, vos, entre los dos fuimos ahí un poco... viendo qué tema podíamos tocar o por dónde podíamos ir, y surgió Luzbelito, disco, como decía yo, o como me dijiste vos, de quiebre de Los Redondos. Contanos un poco por qué este disco fue tan importante. Recién en las redes estaban diciendo un disco oscuro, pero muy laburado musicalmente. Bueno, contanos un poco vos por qué es un disco de quiebre de Los Redondos. Me tocó hacer en el libro que salió hace poco también una crónica sobre los primeros shows que hicieron Los Redondos en el 96, a mitad de año, en Go, una vez que habían grabado este disco. Es así como, sí, como dice toda la gente, y es conocido como el disco quizás más oscuro de Los Redondos. Primero, a mí me gusta siempre hablar de que es el disco que no tendría que haber sido de Los Redondos, porque este séptimo álbum de estudio que estaban preparando iba a ser un disco grabado en Brasil, con todas las cantidades de inéditos que venían acumulando Los Redondos desde hacía mucho tiempo. Se fueron a Brasil, grabaron todas esas canciones inéditas, y la banda se tomó un tiempo sabático, digamos, para tocar en vivo. Y en ese proceso de que dejaron los escenarios, ya venían de hacer unos shows en Buenos Aires, en el Estadio del Huracán, por primera vez el Indio y Sky empezaron a componer canciones por separado. Hasta ese momento, hasta el 95, todas las composiciones de Los Redondos habían sido prácticamente en conjunto, digamos, las canciones habían nacido... ya desde un comienzo
la asociación entre Sky y el Indio. Para este disco en particular, por primera vez el Indio empezó a componer sus cositas musicales, letra y música por separado, y Sky empezó a darle forma de melodías también en su casa, en su porta estudio. Y se juntaron y aparecieron un montón de canciones nuevas que no tenían pensado grabar, y ahí fue cuando el Indio toma un poco la decisión de dejar ese material que habían grabado en Brasil de viejas canciones y entrar otra vez al estudio a grabar un disco nuevo. De ahí que este disco Luz Velito, ¿no?, tiene dos canciones que quedaron en Brasil, que son Mariposa Pontiac y El Blues de la Libertad, y el resto de las canciones fueron nuevas composiciones que la banda no tenía planeado grabar en este séptimo trabajo. Eso por un lado, y por otro lado, cuando hablamos recién y un poco que marcaba el quiebre de la banda, en el año 96, antes de la edición de este disco, habían decidido Los Redondos, después había sido un poco caótica la organización, si alguno fue a los shows de Los Redondos en Huracán, después de Lobo Suelto y Cordero Atado, Los Redondos se habían vuelto, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, una banda ya muy masiva, y habían decidido, antes de editar Luz Velito, dejar un poco Buenos Aires de lado y salir a tocar por el interior del país para recuperar esa cercanía por lugares chiquitos, por bares, por boliches del conurbano. Bueno, hicieron un montón de presentaciones en San Carlos. Antes de que salga el disco Luz Velito editado, se van a tocar en tres fechas en Go con entradas agotadas, y ahí empiezan a presentar algunas canciones del disco que iba a salir en los próximos meses. La salida de Luz Velito llevó a Los Redondos a tal masividad que ya también fue a partir de Los Velitos empezó a ser muy complicado para Los Redondos continuar tocando en boliches ya en el interior del país. Todos recuerdan el show de la presentación en el gimnasio de Mar del Plata, después vino el patinódromo, y después empezaron ya los estadios, ¿no? La cancha de Colón, la cancha de Unión, empezaron los shows por el interior también en estadios. Estamos hablando de un momento, 1996, un año donde el rock nacional también fue un año, creo, un año cumbre. La Renga edita Despedazados por Mil Partes, Los Piojos Tercer Arco, y también esas dos bandas se vuelven bandas de estadios. El rock, digamos, de alguna forma se empieza a alejar de obras y empiezan los shows ya multitudinarios en estadios de fútbol. Me parece que ahí está como un quiebre importante también en la historia de Los Redondos, y también marca un momento muy importante que atravesaba el rock argentino con estas camadas de bandas que venían disco tras disco aumentando la convocatoria, no solamente de Los Redondos, ¿no? El panorama musical también se daba, tanto con Los Piojos y con La Renga, el rock argentino vivía como un gran momento, ¿no? Y a la par de eso, no sé, el suplemento Sigue Clarín también estaba en su momento, donde todo el rock argentino pasaba un poco por ahí, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, cualquiera que quería salir, cualquiera que quería ir a una fecha, un recital, iba a buscar el Sigue Clarín. Empezaba el auge también de los canales de cable, MTV, Match Music, los canales de video, los especiales del rock argentino. De alguna manera se empezó a hacer como más masivo todo un movimiento de rock, ¿no?, que venía de los 80, de un montón de recitales que eran mucho más pequeños. Entonces, por lo que decís vos, y yo te iba a preguntar en algún momento si el pase de Los Redondos de medianos lugares a estadios era exclusivo de ellos, pero por lo que me contabas vos, no, era ya casi un fenómeno más masivo, no sé, masivo porque todos no iban a poder llegar a un estadio, pero vos decís La Renga, Los Piojos, Redondos, Ataque. No es exclusivo, Ataque también, ¿sí? No es exclusivo de ellos. No, pero sí lo que pasa con Los Redondos es que ya a partir de Luz Velito empiezan a ser masivos en el interior de la ciudad del país, ¿no?, en las diferentes provincias, cosa que no venía pasando hasta la salida de este disco. Acá en Buenos Aires sí se empiezan a hacer fuertes otras bandas, como La Reina, como Los Piojos, que pasan de obras a tocar en Atlanta, ¿no? Era como el paso intermedio a shows de lugares, de repetir tres fechas para 5.000 personas en obras, a sacar un estadio como el de Atlanta para 30.000. El caso de Los Redondos, que ya tenían los huracanes sobre sus espaldas, y van a buscar el refugio a tocar a Santa Fe y a Córdoba, diferentes ciudades del interior del país,
en sintonía y con ganas de recuperar esos shows más pequeños. Bueno, la salida del Ovelito también cambia un poco los planes de la banda y tienen que empezar a organizar recitales cada vez más grandes, no solo en Buenos Aires, sino también en las distintas provincias. ¿Cuánto le sirvió para catapultar a la banda a ir más arriba y también a la opinión sobre a la opinión pública, ¿no? Este recital fallido, suspendido con horas, creo que fueron 48 nada más, en Olavarría ya por el año 97, previo a los recitales de Racing 98. Sí, yo creo que, bueno, hice un fenómeno muy importante que fue ver a, ¿no? ver la cara de ver al Indio Solari por primera vez y a Sky en la televisión, ¿no? Aquella conferencia transmitida por Crónica, famosísima, que no la vio en su momento, después la vio seguramente en YouTube. Creo que fue muy importante para que los padres de muchos pibes que viajaban, ¿no? A ver a los Redondos por el interior del país y que no entendían, era un fenómeno que muchos padres no entendían. ¿Por qué emociona una banda de rock? ¿Por qué tanto viajar, ¿no? Recorrer las provincias, tomarse un fin de semana para compartir con sus amigos, un fenómeno que también hasta ahora hasta ese momento se vivía solo con los Redondos, no existía nada igual. Aparte, Bruno, déjame esta cosita, los Redondos no hacen videoclips, no dan notas, no salen en revistas, o sea, eran en un momento donde hay no... algún videoclip. Bueno, pero digo, no salen ellos en los videoclips. No. Entonces, digo, no, nadie los tenía. Poca gente los conocía. No es como ahora que los conoce todo el mundo. Entonces, como decís vos, era importantísimo que sacan en algún lado. Porque no daban notas. Lo loco de esto, lo loco entre comillas, ¿no? Fue no solamente ver la cara del Indio en una conferencia de prensa, sino que también verlo enojado. Sí, vale. Y no solo verlo enojado, sino me parece que mucha gente, ¿no? Y la opinión pública en general, podemos decir, se sorprendió porque... por primera vez, ¿no? Hay mucha gente que habla y escribe, ¿no? En diarios, en revistas, o un montón de acontecimientos de los cuales nunca participaron o no concurrieron y desconocen. En aquel momento vieron que el tipo que lideraba una banda de rock no era todo lo que se imaginaban, ¿no? Que encontraron un tipo parado frente a las cámaras hablando y transmitiendo un mensaje súper claro, como suele ser el Indio a la hora de hablar o dar un reportaje, ¿no? Seguro. Y como decías vos, ¿no? No estaban acostumbrados a verlo y ya le empezaron a tomar un poquito de... y prestarle un poco de atención al Indio bajando línea o bajando alguna opinión más allá de las letras, obviamente. Sí, un personaje, ¿no? Ahí creo que mucha gente descubrió, muchos padres descubrieron qué tenía esa banda o quién era el líder de esa banda que realmente lograba convocar a través de sus letras a tantos pibes y a incentivar de alguna forma. Que viajen y dejen todo acá en Buenos Aires para seguir la banda por todo el país. Y mucha gente también del interior, de diferentes ciudades, que viajaba a Buenos Aires para ver los shows de los Redondos. Hay muchas historias para el Uberito. Podemos hablar de la grabación, de más allá del contexto, digo, también del arte, que hay unas historias muy buenas de lo que hizo Rocambole. Creo que es un disco que encierra también muchas aristas o historias interesantes. Contanos un poquito, que nos encantan esas cositas que sabes vos y que nosotros desconocemos. Por eso te llamamos a vos, ¿viste? En vez de hablar por hablar, te llamamos a vos. La primera que me parece muy 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 interesante es cómo se hizo el arte de tapa, ¿no? Cómo se hizo la figura de Luzbelito que armó Rocambole, que fue muy, ¿no? Que trascendió después a lo largo del tiempo. Ese personaje que vemos todo, ese personaje pelado con anteojos negros, que termina siendo la imagen que vemos en la etapa, es la fotografía de una escultura, porque lo ha contado ya en alguna ocasión Rocambole, él tenía un boceto, ¿no? de una figura, una foto de un preso, de un esclavo del siglo pasado, quería llevar esa foto de un esclavo al papel, digamos, a graficarlo, a bocetearlo en un dibujo, y no se convencía con el resultado final de lo que estaba dibujando, del boceto de este esclavo afroamericano, y lo que hizo fue hacerlo en arcilla, hacer una escultura, quedó muy convencido con esa escultura, y decidió fotografiar la escultura para ilustrar la tapa en vez de hacer un boceto y un dibujo como venía haciendo hasta ese momento en los trabajos que estaba haciendo con los Redondos. Entonces esa imagen que vemos ahí
En la tapa no es un dibujo, sino es una fotografía de una escultura que hizo el propio Rocambole con sus manos, que tiene la particularidad de esa vela que le pusieron en la cabeza y unas gafas negras que fueron propiedad del indio Solari. Como una historia de no saber, ¿no? De decir, bueno, puede ser una foto, puede ser un dibujo y demás. Y está todo con esta historia que contás vos de Rocambole, del proceso de creación de una tapa que, digo, capaz que algunos no le dan tanta bola y los redondos se tomaban el detalle de esto. Sí, y también tiene la particularidad que es el primer disco que hacen los redondos en un formato libro, ¿no? En libro de cartón, con páginas de cartón. Saltan también de ese formato del famoso CD en cajita plástica que venía hasta ahora. A partir de este disco también empezó, todos se van a acordar del Rocambole haciendo el disco La Navaja, ¿no? De Último Bonde a Finisterre. Claro. Después el Momo Samberg que tenía el medallón. Sí. Pero también los redondos en cuanto a gráfica, Rocambole, digamos que sube la vara también un poco más de lo que se venía haciendo en el rock argentino y se lanza a hacer un disco totalmente hecho en cartón, ¿no? Dejan el formato cajita plástica y también este disco gana un premio en el año 97 al mejor arte de tapa y uno de los mejores artes de tapa de la historia del rock argentino. Bien, y con esa historia que contabas vos. Y musicalmente, Luzbelito, como decías vos, oscuro, muy trabajado, con Mariposa Pontiac, que es como, no sé, pareciera, no sé por qué, yo cuando escucho Luzbelito, que por ahí lo escucho a veces completo y demás, pareciera como que esa canción está fuera del disco. Es tan alegre y tan arriba y demás, sí. que pareciera, ¿no?, que como una cosa aparte del disco. ¿Te pasa claro, eso o es una cosa que me pasa a mí nada más? Sí. Digamos que el disco es un disco definido y esto ya también contado en aquellas entrevistas que daba la banda en el año 96-97 a raíz de este disco, es un disco totalmente conceptual, ¿no? Todo gira a través de la idea de un ficticio hijo del demonio llamado Luzbelito. Y tanto Mariposa Pontia como Blues de la Libertad son dos canciones que están alejadas de este concepto, que no tienen nada que ver con este disco, sino que forman parte de ese disco que yo les decía apenas arrancamos la charla, sí. El disco que iba a ser y que no fue, ¿no? Entonces son dos canciones que de alguna forma escapan al concepto que te habían tomado las letras y la música de este disco, que también tiene otra particularidad en cuanto a la grabación y en cuanto a la calidad del audio, que fue que habían empezado ya a trabajar. Los redondos lo que hacen en este trabajo es de alguna manera mejorar la técnica de grabación que ya habían probado en el disco doble, Lobo Suelto, Cordero Atado, cuando van a buscar a Hernán Agamberri para que empiece a digitalizar y a samplear las baterías de Walter Sidoti. Uh-huh. Este disco fue toda la batería totalmente sampleada y corregida por un sistema que se llama cuantización, que lo que hace es que, por ejemplo, con solamente con que Walter Sidoti haga un golpe de batería, lo que hace es se multiplica ese golpe para formar un compás de ritmo, ¿no? A través de una máquina. Y también el proceso de lo que tiene de grabación con pad y cuantización hace que el golpe de la batería se corrija, por más que no sé, no lo haya pegado en el centro del parche, se corregía el sonido que buscaba la banda y se multiplicaba. Un trabajo de edición, digamos, post-grabación muy grande, que después siguieron subiendo la vara en los discos que vinieron después. ¿Vos sabés si Sidoti estaba conforme con esto? Que te toquen tu laburo, que te lo retoquen, digamos, ¿no? ¿Se sabe si él...? Todos saben muy bien que, de alguna forma, los redondos tenían tres cabezas. Poli, Sky, el Indio, y eran los que decidían todo. Uh-huh. No solamente en cuanto al manejo de la banda, sino también en cuanto a la música, los sonidos, pero sobre todo no era algo que dependía mucho del Indio. Yo creo que a nadie le va a gustar. He leído que estuvo en la grabación ahí, y bueno, Walter no es que estaba súper contento con esto. Bien. Y que traigan a otro baterista que de alguna manera en el estudio
maneja y corrige lo que grabaste, ¿no? Claro. Le pasaría a cualquiera, creo. Sí. Y de hecho, bueno, ahí es cuando Aramberri empieza a tener preponderancia en lo musical, que el Indio lo se pone al lado de él, digamos, le dio mucha bola al Indio a partir de ahí en cuanto a lo musical, lo escuchó mucho, como después pasó con Carrizo, digo, en el momento era Aramberri, ahí. Claro, exactamente. Si escuchan a partir de Lobo Suelto y Cordero Atado, y sobre todo en Luz Velito, porque ya se mejora la técnica, también es mejor el estudio de grabación, que saltan desde el Cielito al estudio El Pie, un estudio mucho mejor y mucho más equipado. Todas las baterías de Luz Velito son perfectas, los golpes, los tiempos son todos perfectos, porque fue todo corregido y arreglado por Nena Aramberri, que en aquel momento, para que tengan una idea, cae en Los Redondos, porque era el único músico. La nueva Aramberri era un baterista que viene a una casa de música del extranjero y empieza a importar las baterías electrónicas, las baterías de pad, uh-huh. Y lo contrata a Hernán Aramberri para que sea el tipo tester que pruebe las baterías y que le enseñe a los bateristas que compraban su primera batería electrónica a cómo tocarla. Entonces, cuando el Indio empieza con esta mentalidad que siempre estuvo un poco más allá y avanzado que todos a buscar un baterista, le cuentan que el tipo que mejor sabía de baterías electrónicas y a tocar el pad era una persona llamada Hernán Aramberri, que era justamente el que enseñaba a cómo utilizar las baterías electrónicas a los bateristas. Así fue que pasó a enseñarle a Walter Sidotti, el Indio lo vio, lo trajo por el estudio y le dijo, bueno, listo, quédate acá a la banda, primero a trabajar con nosotros en el estudio y después lo llevó al vivo, porque también este proceso de grabación requería después también, ahora, bueno, al Indio siempre dijo que no le importaba. Después, cuando el técnico Mario Royer le decía, che, pero mirá que esto que estamos haciendo, después lo vas a tener que tocar en vivo. Al Indio le dijo, eso no me interesa, de alguna manera lo vamos a solucionar. Y la solución fue llevar a Aramberri también al vivo. Al vivo, es verdad. Bruno, hablando de Luz Velito y Juguetes Perdidos, está en Luz Velito. ¿Vos tenés idea? Se me ocurrió ahora, ¿no? ¿Vos tenés idea por qué no se tocó en Olavarría Juguetes Perdidos? La verdad que no. ¿Se sabe? No hay ninguna historia rara, ¿no? La verdad que no. Lo que sé muchas veces es también cómo se arman estas listas, que si bien el Indio tiene la decisión final, la idea musical también, las listas del Indio Solari las arman los músicos de la banda en un principio, que son los primeros en ensayar. Y después, obviamente, el Indio dice, bueno, esta sí, esta no, agreguen esta que quiero cantar, pero tiene mucho que ver con el primer armado de la lista de la banda, y puede ser que, no sé, estoy suponiendo, no tengo la información precisa, pero a veces hay canciones que no tocan, no porque el Indio no le guste o no quiera o no lo decida a él, sino porque en un primer lugar la banda no la incluyó en la lista, y bueno, y quedó afuera y siguieron con otras canciones. No, te digo porque, ¿sabes por qué? Obviamente corrió una historia en algún momento, no sé si vos la escuchaste, en su momento cuando fue lo de Olavarría, y digo, Juguetes Perdidos era casi una fija de una última línea de canciones, siempre pegadita a Flight y después venía Jijiji y demás. Decían que no la tocaba porque como no estaba más Cristina en el poder, hasta que no volviera Cristina, él no la tocaba más y demás, nada. Fue una cosa que escuché por ahí, no sé dónde la escuché, pero digo, capaz que Bruno tenía alguna data de eso. ¿O sabía de algo? No, yo me pensé que era mal. La verdad que ni siquiera había escuchado, sí, yo escuché el rumor. Sí. Yo tampoco, ¿eh? Sí. No sé dónde me llegó, pero me llegó porque no puedo inventar. Pero, no, puede ser, ¿eh? Realmente no lo sé. A mí me gusta siempre decir, no lo sé, cuando realmente no lo sé. Claro, no ni hablar. Ay, pero si no lo sabe Bruno. No, por eso yo, ¿a quién le pregunto? A Bruno Naroca, claro. ¿A quién le voy a preguntar? Vamos al libro gordo de Petete. A Leuco. Obvio. Tenemos a Bruno. Por eso, a Bonelli. Olvídate, no a Naroca. Lo redondo se preguntaba. Palabra especializada. Bruno, lo que estuvo bueno esto de la lista, que hubo muchos rumores con el último show de Olavarría diciendo que el Indio cambió la lista sobre la marcha, y hace muy poco tiempo yo subí la lista que estaba pegada en el escenario, creo que a Instagram y a Twitter, y ahí se puede ver a mi cuenta la lista completa que hicieron el show que tenían pensado hacer. No agregaron ni cambiaron ni sacaron
un solo tema. No. Eso me lo había dicho vos en su momento y en también lo mismo, surgieron los rumores ahí nomás cuando terminó y tal, que con todo el lío que había habido, habían cortado sí. algunas canciones y demás, y no sé qué, y no, pero es verdad que vos en su momento lo dijiste, o me lo dijiste a mí, me parece, y después subiste a la lista que hicieron todo lo que tenían que hacer. Claro, el rumor venía porque se había filtrado una supuesta lista antes. De temas, exacto. Sí. Entonces, como durante el recital no tocó esos temas que se habían filtrado en la previa al recital, ahí se decía que lo habían cambiado sobre la marcha. Bien. Es que esa supuesta lista que se había filtrado, realmente la hicieron filtrar los muchachos de los fundamentalistas. Fue místico. Fue para distraer, como ese técnico de fútbol que hace un entrenamiento con otros jugadores y le da una puerta abierta para que todos crean que la formación del equipo va a ser otra. Que va con cinco volantes. Claro. Exacto. Y para reducir también un poco de los periodistas ansiosos. Que querían filtrar la lista. Y le hicieron bien, porque le hicieron subir una foto a Martín de Paz, como que no se había dado cuenta, claro. Sacó una foto. Estaba ahí atrás, y yo como un Carlito. Todos como los Carlitos. Se filtró la lista. Después, esas cosas a ese nivel no se escapan, muchachos, así tan fácil, ¿eh? No, es difícil. Aparte, no te escapan. Está bueno porque vos llegabas a la barría con la esperanza de esa lista y te cambiaba todo, el factor sorpresa y demás. Pero bueno, está bueno porque se filtran pactos de caballeros en un vestuario, no se va a filtrar una lista del indio. Gracias acá, a Dios. Escuchame, acá perdés. Gracias a si Dios. Arrancamos acá estamos 2-1, perdés. Me la banco con Bruno, hemos tenido un debate, pero no importa. No quiero despedir, no quiero despedir a Bruno sin que nos cuente sobre los 30 años de La Renga. Estás ahí con el tema de del arte, de las tapas. Comentanos de eso, Bruno. Antes de esto, pará que le quiero decir, Lucas, a Rubén, que le cuente que en la previa me dijiste, ¿qué pasa con el River Boca? Vamos a hablar un poquito de eso. Me tiró ahí un par de... ¿Pero sabes por qué fue? No quiere hablar. Dice, lo pinché con dos cosas. Me dijo que quiere que se juegue, que me parece que está bien. ¿Y qué más me dijiste? ¿Qué te pregunté? Dije que estaba bien el reclamo de Angelici. Bueno, ya está. Dije que estaba bien el reclamo de Angelici, pese a que Conmebol va a hacer que el partido se juegue y vamos a definir los puntos de la cancha. Pero está bien que Angelici reclame. Y después van a llorar, cuando pierdan van a llorar. Pero es raro eso. Sí, es rarísimo. Que reclamen los puntos sin jugar el partido, pero quiere que se juegue el partido. No. Partido sin que los puntos no valgan. En el 2015 nos ganaron unas cuartos en semi sin jugar el partido, lo que les valió el eslogan falso y absurdo de dos veces en seis meses, fueron dos veces en seis meses, nos descalifica Conmebol por un lado, y después Boca por política también pierde un lugar en la Sudamericana. Me dormí. Pero bueno. ¿Estos fosterix? Sí, claro. No, pero bueno, no me pinchen entonces. Y después entro la copa también por escritorio, Boca. Escuchame, Bruno. Déjame decirle una cosita a Lucas nada más. La última. Porque recién escuché. Yo creo que hay una gran diferencia. O sea, no ganó River una copa en 2015 sin jugar el partido, porque la serie se jugó, iba ganando River 1-0. Los 45 primeros minutos no llegaron. En cancha de Boca no patearon una sola vez al arco y River tuvo 4 claras de gol. El partido estaba totalmente para Boca complicadísimo y lo suspendieron porque los jugadores de River no podían jugar claramente. Listo. Por eso suspendió, me parece. Con Daniel Osvaldo, Lodeiro y Carrizo en el banco. En ese momento figuras en Boca. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Partido empatado 0-0. ¿Llamalo a robar? No definíamos los 45, los comíamos. Era fue la estrategia. Era estrategia pura. No, Osvaldo jugó. No. La delantera fue. No jugó el primero. Chávez, la delantera fue Chávez Caleri. No jugó el primero, Osvaldo. Estaba en el banco. Bueno, no importa. Estaba en el banco. Pero bueno, Bruno, contame sobre el arte de La Renga, por favor. Porque Lucas tiene una noticia para decirnos. De acuerdo a lo que vos cuentes, Lucas tiene una noticia de La Renga exclusiva para contarnos acá en Vortex. Sí, me dijo eso, no sé. No sé, yo todavía tampoco no sé, Bueno, estoy atento. Entonces, ¿la cuenta Lucas ahora? Lo cuenta ahora, ¿no? Contanos vos cómo te fue ayer con el tema del arte de La Renga, que vimos ahí que estuvo un montón de gente, una muestra que la verdad que súper interesante, todo lo que volvimos, lo mismo que los redondos, La Renga siempre tiene un montón de mística, le dan mucha bola a este tipo de cosas como el arte, y estuviste ahí presentando o moderando esta presentación. Sí, la verdad que fue algo muy lindo, una buena idea, aparte gratuita, también en un lugar muy lindo ahí en el Centro de Arte de Avellaneda.
una muestra que hace toda la parte del equipo de arte visual de la banda. La Renga es hoy por hoy la banda en el país que más trabaja, sin dudas, porque el Indio tiene muchas pantallas, en lo que es la escenografía de forma artesanal, ¿no? Los viejos telones pintados con aerografía, uh-huh. Muñecos inflables, y muchas de esas cosas decidieron, ahora justamente que el 31 de diciembre la banda está cumpliendo 30 años, decidieron hacer una muestra donde han recuperado un montón de cosas, desde los primeros volantes que hacían cuando del primer show en cemento, hasta los bocetos de la tapa de discos, bocetos que terminaron siendo el gran telón que pusieron en el recordado show en el Autódromo de Buenos Aires. Bueno, se juntó mucho material, juntaron mucho material y decidieron exponerlo para todos los fanáticos y que puedan ver no solamente lo que fueron aquellos primeros volantes y afiches y arte del disco, sino también el material que descartaron, que de alguna manera Chizo, Testi y Tap, que le bajaron el pulgar porque no le gustaban y fueron pensados también para shows o para tapa de discos. Bueno, todo ese material está expuesto en el Centro de Arte Municipal de Avellaneda, junto con el famoso ese pulpo inflable que estuvo dando vuelta en los shows. Uh-huh. Y lo del domingo de ayer fue una charla que fue la primera que se hizo y creo que la única que se va a hacer, por lo menos ahí, donde todo el equipo estaba contando un poco de cómo es el proceso artesanal, de cómo nace la idea de montar un show de determinada escenografía hasta que se realiza, ¿no? Cómo es la charla con la banda, cómo se toman las decisiones, cómo se deciden hacer determinados inflables y el tiempo que tardan también en hacerlo y toda la logística que eso lleva a montar. Son escenarios gigantescos, hay una persona cosiendo las telas, dos haciendo aerografías sobre la tela, bueno, y algo, un secreto que ellos contaban, que todo esto lo hacen porque, según Eduardo Gaby, hoy las pantallas de LED, Eduardo Gaby es el manager de La Renga, las pantallas de LED le están quitando como mucho protagonismo a lo que pasa musicalmente y con los músicos en el escenario, ¿no? Todo el mundo se cuelga a ver las pantallas y se olvida que está en la banda ahí, ¿no? Hay tres tipos, tres, cuatro humanos tocando para toda esa gente. Entonces la idea de ellos es trabajar con un telón siempre estático, con algún inflable, pero nada de pantallas de LED. Incluso la gente que fue a San Luis pudo ver que el estadio incluía, tenía pantallas que son incorporadas, forman parte del estadio, que La Renga decidió apagarlas, no utilizarlas. Terrible. ¿Sabés que mientras charlabas hoy y mencionaste el disco que salía de La Renga en el año 96, recordé que La Renga vino por primera vez a Bahía en el año 98, a un lugar muy chiquito, en el Club Universitario fue. 98, y a presentar, no, ya estaba con La Estrella, ¿no? ¿O no? En el año 98, no recuerdo ahora cuál de los temas, pero... El disco La Estrella. Me acuerdo que tocó en la cancha de básquet del Club Universitario. Bien. Y ahora Lucas sí tiene una primicia en cuanto no, a... No son primicia. No. Contalo, porque Lucas está muy amigo de Chizo, me parece. No, me enteré casi de rebote porque, que... Porque Chizo está por ahí cerca. Claro, bueno, por eso. Sí. Y me enteré de casi de rebote que en este marco de los festejos, los 30 años de La Renga, van a estar pintándose por todo el país distintos paredones que tienen que ver con la historia de La Renga en su recorrido, obviamente. Y uno de los lugares elegidos acá en Bahía Blanca es en La Ruca, Alberti 198, donde vamos a poder ver arte del artista, obviamente, Javier Quintana, que todavía estarían dándole forma a cómo va a ser llevado a cabo esto, si va a ser con un evento, si va a haber alguna charla, uh-huh. Si viene y pinta y se va, todavía no está definido, pero sí se sabe que este lugar, esta esquina, ubicada acá en Bahía Blanca, va a tener un dibujo de Javier Quintana, quien es la persona encargada del arte de los últimos dibujos de La Renga, si no estoy equivocado. Bueno, es un datazo, ¿eh? Sí. Son datos. Estuve con Javi hace unos días, justamente con él. Del arte callejero, digamos. Del arte callejero, sí, para ver en los shows y alrededor de todos los estadios donde toca la banda, los famosos fenólicos, esos pinta de negro con consigna, viva las queremos, bueno, todas las consignas que se
que se pintan alrededor. Sí, Javier Quintana está ahí. Ya empezó a hacer unas pintadas en Matadero, donde van a hacer 3 o 4 murales. Y bueno, el volatazo, porque no sabía que iban a ir también a Bahía Blanca. Qué lindo. Y a otras ciudades. Bueno, Chizo está acá cerca y está de alguna manera un poco ligado a Bahía en algunas causas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos territoriales y algunas cosas que Chizo acompaña muy, muy de cerca. De hecho, creo que estaba ahí como la duda sobre si se celebraba el 31 de diciembre en la vereda de la casa de Chizo o... ¿Acá? No. Ah. No. Donde tocaron hace... ¿Puede ser? En el pasaje. Yo vivía a 3 cuadras de ese pasaje. Así que, qué sé yo. Medio conozco la zona, ahí en Mataderos. Me crié ahí a 3 cuadras de la casa de Chizo y en aquel momento iba el 31 de la noche era brindar y empezar a caminar para el pasaje. Ponían un camión, un camión de esos que tienen como playos atrás, ¿no? Esos camiones largos. Claro. Sí. Subían los equipos ahí. Pero bueno, en aquel entonces hubo un show que no terminó muy bien la cosa. A ciertos vecinos ya que le empezó a joder que vengan 3.000, 4.000 personas. Claro. Un 31 a brindar ahí. Y sería algo histórico, ¿no? Y que no se podría anunciar mucho, me parece. Seguro. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. Bruno, gracias por la comunicación. Estaríamos hablando una hora más, claramente. Sí. Nos colgamos y hablamos de la renga. Y me gustaría hablar de los Rodríguez. Y me gustaría hablar de todo con vos. De sueño de pescado, de un montón de cosas. Bueno, pero ¿por qué no me llaman más seguido? Pero vamos a hablar más seguido. Bueno, escúchame. Hay algo pendiente de nosotros. Sí, ya sé. Ah, no te hagas el pillo. Hay algo pendiente de nosotros. Vos, 2019 ya estamos ahí, mirá. Ahí a la nada. Bien. Siempre ya se termina. Bien. Así que tenemos el verano para... cranear. Pensar o terminar de definir algunas ideas. Seguro, seguro. Estaría bueno que te sumes el año que viene. Bruno, gracias nuevamente. Te dejamos descansar. Hermosa data con lo que tiene que ver con Luzbelito. Un montón de datos realmente interesantísimos. Sumamos un poquito de la renga. Y nos vamos escuchando La Dicha No Es Una Cosa Alegre. ¿Te parece? Me parece encanta. Que es una hermosa canción de Luzbelito. Bruno, gracias nuevamente. Te mandamos un gran abrazo. Te seguimos por las redes y en todo lo que escribís. Así que nada, orgulloso de que pueda salir el aire acá en Maldiciones Lunes. Bueno, abrazo Rubén, Lucas. Bueno, se los quiere. Así que cuando quieran estaré siempre. Abrazo grande para todos ahí. Abrazo, Bruno. Gracias.